afectaciones e inconformidad por la falta de conclusión de obras denuncian habitantes de la calle Tianguis en la colonia Magdalena en Los Reyes La Paz. De acuerdo con los vecinos de esta zona de La Paz, advierten que la Dirección de Obras Públicas que realiza la rehabilitación de guarniciones y banquetas en diversas colonias del municipio se han estancado, además de que han dejado averías en sus domicilios, restos de material acumulado en las calles, lo que complica el ingreso a sus hogares, además de que no existe seguimiento por parte del personal de la constructora para concluir estas obras. Sí que no han hecho un trabajo bien, lo han hecho a medias. La prueba está de que las banquetas las levantaron y no han hecho nada. Los albañiles están sentados de este lado y no siguen trabajando. Tronaron una tubería y no la quieren arreglar tampoco. Se les ha llamado a los de Obdapas y pues nada más vinieron a tapar la manguera y ya. Ahí decía que iban a hacer un mejoramiento de 20 centímetros de la base, no lo hicieron, lo único que metieron fueron la motoconformadora, medio nivelaron y pavimentaron. Ahorita nos levantan las banquetas, tenemos una semana con todo el cascajo que usted ve alrededor y pues no avanza la obra. Entre los vecinos inconformes se encuentra la señora Teresa Pilar García, que denuncia a los trabajadores de obras públicas por una fuga de agua que provocaron desde el día sábado. Sin embargo, advierte que ayer lunes acudió personal de Odapas a colocar un palo en la tubería como solución al problema. Nada más la vinieron a tapar y eso porque mis vecinos me ayudaron a reportarla. Y nada, le pusieron el palo ese que usted ve ahí. Y porque dijeron que nos corresponde decirle al plomero que nosotros que lo haga. Por su parte, el responsable de la obra, Alejandro Aguilera, aceptó que efectivamente se han retrasado los trabajos de la rehabilitación de guarniciones y banquetas a causa de las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días. Sin embargo, se tiene previsto entregar la obra en su totalidad para la semana entrante. Reportó para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.